la semana vengo a buscar las otras cosas. Déjame un teléfono por si alguien te llama. Esto empieza así. Son Pedro y Sofía. Él tiene 25 años y es médico. Ella tiene 23, estudia y trabaja en una oficina. La historia es acerca de ellos, desde que se enamoran, pasando por las primeras salidas y la convivencia, hasta la crisis y los últimos días. Primero son felices, después no. Ahora, ¿cómo y por qué se enamoran? ¿Cuándo empiezan a ser una pareja? ¿Por qué se van a vivir juntos? ¿En qué momento comienzan los problemas? ¿Cuándo termina su relación y cuándo debería haber terminado? El principio es en un barco que vuelve de Montevideo a Buenos Aires, una tarde de marzo. El final es exactamente 2 años después, la noche del segundo aniversario. Una discusión que explota en el departamento y Sofía que se va por una semana. Cuando vuelve, es para buscar sus cosas e irse definitivamente en este taxi. Pedro y Sofía ya no son más Pedro y Sofía. ¿Cómo estás? Es da tanto tiempo que no nos vemos. Veramente, da molto tempo. Il tempo non tarda. Ti vedo bellissima. Ti vedo bene anche te. Ti vedo bene. Mi mancavi. Sì, mi hai mancato anche tu. Ma che sono, chi vanno? Oggi è lo che i nostri camminano insieme. Ingannati nel parco, che altri amanti guardano. I nomi nostri, accanto ai loro nomi, dentro un cuore. Quanto ce l'ha? Al vento chi corrono amati sulle strade vuote, chi corrono a rifugiarsi sotto un tetto o passano il tempo in qualche caffè. E alcune mattine d'inverno e di freddo mi trova da solo seduto sul letto e guardo all'intorno la stanza deserta e la giornata sembra una mare incerta. Dalla finestra guardo all'altra gente che si sveglia e trova qualcuno accanto e pensa che quelle cose siano eterne. Ne sente protetto, si sente a salvo. È finito il sogno e non so che fare. Un cieco, uno scemo, voglio diventare. È finito il sogno e ora sto vagando. Cerco di negare che ti sto cercando. Ma penso da te, da stare insieme a te. Ma penso da te. Dopo sera, quando torno a casa vuoto di speranza, triste e solitario nel guardare la luna, lo so che lontana quella stessa luna ti sta illuminando. Eppure le strade, quelle strade nostre, mi sembrano ormai trascurate da Dio, e nelle vetrine ho paura di trovarti e di trovar tutto quello che era mio. E penso che forse la stessa canzone che ora sto cantando per dimenticarti talvolta sveglierà la tua emozione per senza sapere che sta a nominarti. Mm-hmm.
Con Pedro nos vimos por primera vez en un barco mientras volvíamos de Montevideo. En realidad fue por Laura, una amiga mía, que terminamos conociéndonos. Sé que Pedro había viajado a Montevideo por el fin de semana a un congreso de medicina. Sospecho que las conferencias le aburrieron y también las personas con las que habló. Igual creo que para él estar ahí era un respiro, un cambio de aire. Algo que no le dije a Pedro es que yo había ido a Montevideo para olvidarme de Marcos, mi exnovio, con quien había terminado unas semanas antes. Yo también necesitaba un cambio de aire. Todavía estaba confundida. Extrañaba a Marcos, pero ya no podía estar más con él. Sin conocernos y sin imaginarnos que estábamos a un paso de empezar una relación que iba a durar 2 años, caminábamos por las mismas calles. Pedro, como siempre, lo único que quería era volver a Buenos Aires para dormir en su cama. Yo volvía con las mismas dudas con las que me había ido, las mismas dudas de siempre. Unas horas después nos conoceríamos en un barco. La historia podía comenzar. Veintiún minutos después, Sofía y Pedro se enamorarían. Si el amor a primera vista consiste únicamente en verse, 3 veces antes estuvieron a punto de enamorarse. La segunda quincena de enero de 1986, Pedro fue de vacaciones con su familia en Necochea. El 22 de enero a las 11:45, Pedro perseguía a su primo quien le había destruido su castillo de arena. Sofía pasó caminando con su madre a pocos metros. Sin embargo, no se vieron. En 1995, Sofía viajó con 3 de sus amigas al recital de los Rolling Stones en River. 6 minutos antes de que empezara el recital, mientras fumaba su primer cigarrillo de marihuana, Pedro pasó saltando y cantando por detrás de ella, intentando conseguir una buena ubicación.
En el 2001, Pedro empezó con su trabajo como médico residente en el Hospital Fernández. El 17 de julio, a las 14 horas, Sofía fue a ese hospital a buscar los resultados de su resonancia magnética. Pedro y Sofía se cruzaron por un pasillo. Esta vez sí se vieron, pero no como se verían un año, 2 meses y 25 días más tarde, en un viaje en barco. El primer paso de la atracción química entre dos personas consiste en la propagación de las feromonas. Estas son sustancias naturales segregadas por el cuerpo a través de la transpiración que son captadas por un pequeño órgano ubicado cerca del tabique nasal, el órgano vomeronasal. Las feromonas solo actúan entre individuos de la misma especie y su impulso no se registra de manera consciente, sino que actúa directamente en el hipotálamo, una región primitiva del cerebro encargada de controlar las emociones y la excitación sexual. A su vez, este impulso conlleva una mayor liberación de endorfinas, uno de los neurotransmisores más comunes en el cerebro, el cual aumenta la capacidad de comunicación de las neuronas entre sí. Ante un suceso agradable, aumenta la liberación endorfínica en la capa límbica del cerebro, sede de los sentimientos y sensaciones, la cual es procesada por el córtex cerebral, encargada de la inteligencia y el raciocinio, dando como resultado un refuerzo positivo y un intento de repetir el suceso agradable. Yo no te digo nada, lo que digo es que, no sé, me parece una solución. Un Valium es como... No, pero mira cómo está, está tranquila, no vomita. Porque está dormida. Bueno, ¿se solucionó el problema o no? De manera poco profesional. Pero efectivo. Sin duda es efectivo. ¿Vos de dónde venís? De Montevideo. ¿Vos también? Y de Colonia. ¿Qué fuiste a hacer? Soy médico. Sí, ya sé que sos médico, me di cuenta. Y fui a un congreso. ¿Y qué tal? Bien, interesante. Rica comida. Pero la verdad es que bastante aburrido. Son aburridos, ¿no? Pasan muchos congresos. No, no he ido, pero me imagino. ¿Vos qué haces? Estudio comunicación y trabajo en una consultora. Qué bueno. Nada muy divertido tampoco. ¿Va a dormir mucho tiempo más? 5 o 6 horas. Pero no va a estar despierta cuando lleguemos. ¿Vos querés que la despierte ahora? No, 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 déjala que duerma un rato más. Igual estaría bueno que cuando lleguemos la acompañes hasta la casa. Sí, en realidad vos deberías acompañarla porque vos fuiste quien la durmió. ¿Pero por qué? Sí, porque sos el responsable de que esté así dormida. Bueno, está bien, acompaño, si a vos te parece. Bueno. Todo bien, igual vivimos cerca y vivimos en el mismo taxi. Hace como un frescor, ¿no? ¿Crees que vayamos adentro? No, no me gusta la música que hay.
Igual acá está lindo. Sí, está bueno. Está fresquito, pero está lindo. La del barco, los mareos. Ah, sí. ¿Lo llamaste? Bien. ¿Para qué? ¿Qué sé yo? Para joder. Me pareció lindo, ¿no? ¿No te pareció lindo? Sí, es lindo. ¿Sabes que me parece que cuando lo llamé me tiró mala onda? ¿Ah, sí? Igual le dejé mi teléfono, por las dudas. Vos estuviste hablando con él, ¿no? Sí, hablamos un rato. ¿Y de qué hablaron? Sí, no, nada. Pareció una mina. Contó para que ¿Y le pediste el teléfono? ¿Cómo me dijiste que te llamaba? Sofía. No se lo pedí. ¿Por qué, boludo? No sé, no me di cuenta. Le di mi teléfono a la amiga. El otro día me llamó y me dejó su teléfono. ¿Quién, Sofía? No, la amiga. ¿Qué amiga? ¿De qué me hablas? La mina que vomitaba, la que le di el baño, se quedó dormida nada, y no ahí... No, nada, simplemente me llamó la atención el tipo, nada más. Hablamos un rato y eso, pero no te enojes. ¿Te gusta? No, me llamó la atención, nada más. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Quiero que sea el padre de mis hijos. Por eso, llámalo. Anota el teléfono. No sé, no quiero pensar. Yo lo llamé, soy una desesperada. El Emporio de la Empanada, buenas noches, habla Romina. Hola, ¿qué tal, Romina? Sí, te quería pedir 4 empanadas. Sí, decime. 2 de carne, 1 de humita y 1 de pollo. 1 de pollo. Colgá de una vez. Hola. Hola, sí, ¿te desperté? ¿Quién habla? Pedro, del barco. El doctor, ¿te acordás? Ah, sí. Sí, me acuerdo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Le pedí el número a Laura, tu amiga. Espero que no te moleste. No, todo bien. Bueno, no sé, tenía ganas de invitarte a hacer algo, a salir, qué sé yo. Dale, vamos. El viernes una amiga mía está en una obra de teatro. ¿Me querés acompañar? ¿El teatro? Sí, ¿tenés ganas? Sí, sí, claro. Si querés te paso a buscar, vamos a comer y después vamos al teatro. Ah, pero la obra empieza a las 9. Bueno, entonces vamos después a comer. Bueno, dale. Nos vemos el viernes entonces. Bueno. Chao. Un beso. Hola. ¿Sofía? ¿Sí? Disculpa, me olvidé de pedirte la dirección.
Entonces salimos por primera vez con Sofía. Yo estaba impaciente. Llegué demasiado temprano y ella me hizo esperarla una eternidad. Todavía estaría probándose lo que se iba a poner. Ella estaba indecisa. Yo estaba ansioso. Los dos estábamos igual. Cuando bajó, pasaron 2 minutos en los que ninguno dijo nada. Pero enseguida, creo que por algo que dijo alguno de los dos, o tal vez por nada, la situación mejoró. La salida en sí no fue nada original, salvo por el hecho de que nunca había ido al teatro en mi vida. Yo hubiese preferido que ella viniera a casa, que comiéramos algo, y si todo iba bien, que se quedara a dormir. Más adelante, Sofía me confesó que inventó lo del teatro por las dudas. ¿Por las dudas de qué? Mientras veíamos la obra, no presté atención ni por un segundo a lo que estaba pasando. Ella, en cambio, estaba interesadísima. Cuando salimos, caminamos unas cuadras, sin ir a ningún lado. En un momento, entramos a un bar. Nunca pudimos recordar de qué hablamos esa noche, pero estuvimos hablando un buen rato. Al final, nos dimos un beso, y a la mañana siguiente, nos despertamos juntos, por primera vez. Si te digo que quiero pasar el resto de mi vida con vos, ¿qué me decís? Que es imposible porque me conoces hace un mes. ¿Y? Y pensaría que sos un psicópata. ¿Y? Bueno, pasemos el resto de nuestra vida juntos. Si trazáramos un mapa de la zona en donde vivían Pedro y Sofía, probablemente entenderíamos cómo funcionaron los primeros tiempos de su relación. El departamento de Sofía, el de Pedro, el hospital, la consultora, los bares, los cines, la panadería, el maxiquiosco frente a lo de Sofía, el supermercado coreano, el videoclub, delineaban la geografía de esta primera etapa. Se movían por la ciudad como si fuesen sus únicos habitantes, como si todo hubiese sido diseñado para su felicidad. En algunos momentos, llegaron a creer que tal vez no había nadie más, o al menos, que no importaba nada más. La verdad es esa. ¿Y por qué le diste el teléfono a Laura? Y porque no me quería preocupar. Además, por si ella me llegaba a necesitar. Imaginás que yo no quería cargar en mi conciencia con la muerte de tu amiga. Qué chanta que sos. ¿Por qué? Se lo diste por 3 motivos. Yo te voy a decir por qué. 1, porque sos un histérico y no me lo quisiste dar a mí cuando era obvio que nos gustábamos. Yo no sé si era tan obvio. Es cierto que a vos se te notaba y mucho, pero... 2, porque sos un poco dormido. Eso es cierto, eso lo tengo que reconocer. Un poco dormido soy, pero... Y 3, porque te quisiste cubrir por las dudas que no te llamaba yo, te llamaba ella. Ah, pero ella me llamó. ¿Ah, sí? Sí, unos días antes que vos. ¿Y? Y nada, salimos a comer algo, después a caminar por la costanera. La pasamos muy bien juntos. Qué boludo que sos. ¿Por qué? ¿Te llamó o no te llamó? Sí, me llamó. ¿Para qué? ¿Para invitarme a tomar un café o algo? ¿O algo? Bueno, vos sabrás a qué se refiere tu amiga cuando dice o algo. ¿Te llamó o no te llamó? Sí, te dije que me llamó. ¿Y por qué no salieron? También te dije que salimos. ¿Me hubiesen contado alguno de los dos? No, yo no te iba a contar. Me hubiese contado ella. ¿Que ustedes dos se cuentan todo? Sí, somos mejores amigos. Ah, sí, ¿vos que le contaste ya de mí? No es esa clase de tipos que todas las minas se dan vuelta para mirarlo por la calle. Pero no sé, es lindo.
Te dije que se llama Sofía. Suena bien. Creo que nunca estuve con una Sofía. Además es linda, es simpática, es de Necochea. No es que me gusta mucho como por ejemplo me gustaba Santiago, que sí era más lindo. Es otra cosa. Por ejemplo, ayer dormimos en su casa, nos levantamos tarde y yo tenía ganas de seguir con ella. Eso no me pasa nunca. No solo por el hecho de coger, que además está muy bien, sino porque nos conocemos desde hace poco, pero parece que no. Yo la llamo, ella me llama, nos vemos, dormimos juntos, nos levantamos juntos, la paso a buscar por el trabajo, ella me deja mensajes en el contestador, tomamos del mismo helado. No sé si estoy enamorada. Supongo que sí. Hola. 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 Despedidas en la puerta de Sofía se sucedían casi ritualmente. Bajaban del ascensor y se acomodaban contra una pared. Allí se quedaban mucho tiempo, retrasando infinitamente el momento de la despedida. Pedro se iba a su casa y Sofía lo miraba alejarse. La mañana del 22 de noviembre, para los que todavía no lo saben, el día del cumpleaños de Sofía, Pedro se levantó antes que ella y fue a comprar una torta. La despertó con las velas prendidas. Esa tarde, mientras festejaban juntos, Sofía pensó que ese fue su mejor cumpleaños en mucho tiempo. Pedí un deseo. ¿Por qué uno si son tres? Bueno, tres. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, todavía estoy con esta monografía de mierda. Pero tenía ganas de hablar con vos. ¿Estás ocupado? No, estoy bastante aburrido. Qué bueno que me llamaste. ¿Qué hora es? Casi las 4. ¿Te falta mucho? Sí, no sé si llego. ¿Por qué no me venís a ayudar vos que sabes tanto de la manipulación de los medios durante la Guerra Fría? No te aburres porque mira que es en serio, ¿eh? No te voy a ayudar nada. No importa, vení aunque no me ayudes. No, mejor vení vos. Te podés disfrazar de enfermera, llegas hasta mi consultorio. ¿Esa es tu fantasía? Una de tantas. Bueno, ¿venís o no? No, no puedo. ¿A qué hora te vas vos? A las 9. Yo salgo de acá a 8:15, si quieres puedo pasar por tu casa. Bueno, dale, vení. Y desayunamos juntos. Y si querés te puedes quedar a dormir después. ¿Yo solo en tu casa? Sí, ¿por qué no? Bueno, dale, cuando termino acá voy para allá. Bueno, te mando un beso. Te extraño. Yo no, nada. Bueno, chao. Chao. Algo que recordaron siempre, incluso después de que se separaron, es el recorrido que hacían por las mañanas para ir a trabajar cuando dormían en casa de Sofía. A los dos les costaba mucho levantarse, por eso dormían hasta 5 minutos antes. Se bañaban juntos y salían apurados. Compraban algo para desayunar en el maxiquiosco de la esquina e iban hacia la parada de colectivos. Allí rara vez conversaban. Ese viaje en colectivo, que se repetía al menos 2 veces por semana, los llevaba por ese barrio en el que compartieron sus momentos más felices, y el colectivo 59 quedará para los dos eternamente asociado al otro.
Bueno, estoy en el trabajo y en 10 minutos me voy. Me encantó recibir tu mensaje, es muy lindo. Hoy nos vemos, ¿no? Bueno, te llamo cuando llegue a casa. Besito, chao. Sofía, soy Marcos. Ya sé que me habías pedido que no te llame, pero... Nada, te quería avisar que ayer murió mi viejo. Yo sé que vos lo querías mucho, entonces por eso me pareció bien avisarte. Si podés llamarme, estoy en Necochea. Te mando un beso. Chao. Hola, Sofía. Soy mamá. Supongo que ya te habrás enterado, ¿no? Bueno, me parece que deberías venir a pasar unos días acá a casa, ¿no? Ya sé que para vos es difícil, pero Marcos lo merece. Bueno, intento encontrarte en el trabajo. Besitos, mami. Hola, Sofía. Bueno, recién llego y todavía no comí. Quería invitarte. Tengo muchas ganas de verte. Beso. Chao. Hola. ¿Estabas dormida? Sí, son como las 3 de la mañana. Pero no sonás dormida. Quería hablar con vos, estuve toda la noche tratando de llamarte. ¿Dónde estás? Bueno, no, no me digas nada porque ya sé. Estás en lo de tu exnovio. Sí, en el velorio del padre. ¿Cómo no me avisaste? ¿Pudo haber ido con vos? Conmigo, estoy en Necochea en un velorio. ¿Por qué vas a querer venir conmigo? No sé, para acompañarte. Se supone que estamos juntos. ¿Me estás hablando en serio? Sí, claro. Aunque yo no hubiese ido, me hubiera gustado que me avises. Bueno, está bien, no te llamé antes, perdóname. Se murió el padre, ¿qué querías? ¿Que no viniera? Pero me podrías haber avisado. Sí, está bien, pero no seas así. Estoy acá en lo de mi exnovio, en el velorio del padre, sintiéndome como el culo en una situación de mierda. Quería hablar con vos, que me digas algo lindo. Bueno, perdóname. Perdóname, es que no sabía qué pensar. Desapareciste, me dijeron que estabas en Necochea, ¿qué querías que hiciera? No, no entendía nada. Sí, yo sé. Yo lo único que quiero es volver y dormir con vos y que me abraces. Yo también quiero que vuelvas y quiero abrazarte. ¿Cuándo llegas? Mañana a las 5. Te quiero mucho. Yo también te quiero. No, yo no te digo que vamos a estar juntos toda la vida. Lo que digo es que si me preguntas hoy si quiero estar mucho tiempo con vos, te digo que sí. Que quiero que pasemos mucho tiempo juntos. ¿Mucho tiempo? ¿Cuánto? No sé. Años. ¿Años? Sí, años. ¿Vos no te imaginás dentro de 50 años conmigo? Yo no tengo imaginación. No, sí, ya sé que no tenés imaginación. No, no, no puedo. No puedo imaginarme las cosas con tanto tiempo, con tantos años, ¿no? Igual tampoco tiene que pasar mucho tiempo para que pasen algunas cosas. ¿Qué cosas? Que me acompañes el fin de semana a Necochea a conocer a mis papás. Puede ser. No, bueno, ¿quieres o no? Quiero. Finalmente fuimos con Pedro a pasar un fin de semana a Necochea. Pedro les cayó muy bien a mis padres. Él estaba nervioso, pero igual se las arregló para parecer decidido y simpático. En el primer almuerzo con ellos pasó algo. En un momento surgió una confusión y mis viejos entendieron que nos estábamos por mudar juntos. Por alguna razón, ninguno de los dos dijo que no. La idea que había surgido como por accidente nos fue resultando cada vez más atractiva y en el momento de volver ya estábamos seguros. Nos íbamos a vivir juntos. Conociéndolo a Pedro, sé que inmediatamente se imaginó una vida distinta. Después del hospital, encontrarse conmigo en casa, comer juntos, después charlar un rato y después irnos a la cama. Para mí, sentir que iba a estar conmigo en todo momento, de algún modo hacía que todo fuera mejor. Esos días en Necochea fueron como una luna de miel. Estuvimos juntos todo el tiempo y ninguno de los dos necesitaba nada más.
Tal vez eso fuera suficiente. ¡Pedro, sos un infeliz! ¡Sos un hijo de puta! ¡No sé nada bien! ¿Qué te pasa, retardada? ¿Qué te pasa? ¡Un hijo de puta! ¡Te odio! ¡Andate de mi casa! ¡Y claro que me voy! ¡Si no te soporto más! ¡Mirá cómo gritas! Otra vez volví a soñar lo mismo. Volví a soñar con la nutria gigante que me perseguía. Yo también tuve un sueño horrible. ¿Qué soñaste? No sé, no me acuerdo, pero era muy raro. Primero, vieron uno en Almagro, antiguo, de cuatro ambientes, pero era demasiado oscuro. Después, otro en Saavedra, pero a Sofía no le gustó porque estaba demasiado lejos. Apareció uno perfecto cerca del hospital, pero se vendió enseguida. Finalmente encontraron este, de tres ambientes, amplio y luminoso, frente a una plaza, y decidieron alquilarlo. Dónde vivir era menos importante que vivir juntos. Si estuvieron por acá, dejaron 12 ciudades. Se nota que estuvieron haciendo algo. A la mugre queda de comprar cosas limpias. Bueno, después limpiamos. ¿No? Claro que sí. Vení, vamos al cuarto, dale. Nos tiramos un poquito. Vení. Dale. ¿Tiramos? Un poquito. Nos acabamos de levantar. Pero dale, después limpiamos todo. Sofía, Sofía, ¿me escuchás? ¿Qué pasó? Hay un ruido en la ventana, ¿lo escuchás? No me deja dormir. Ahora no está más. ¿Te asustaste? No, ¿cómo voy a asustar? Pero no me deja dormir. Es que hay una cosa que yo no te conté de esta casa. Hace muchos años vivía una familia. Un día la madre se volvió loca y prendió fuego a sus tres hijos. Dicen que algunas noches
todavía se escuchan los gritos de los nenes mientras se prendían fuego. Por eso el alquiler no sale tan barato. Dale, apaga la luz. ¿Qué pasa? No me puedo dormir. ¿Ahora te doy miedo a vos? No, boludo. Cámbiame de lugar. No. Dale, yo en mi cama dormía del lado izquierdo, cámbiame. Bueno, pero esta no es más tu cama, es nuestra cama. Dale. Bueno, bueno. Pasa por allá. Pasa. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste a mitad de camino? Buen día. Buen día. Buen día. ¿Querés desayunar? Ahora. En un ratito. Es la cuarta vez que me decís un ratito. Despertate. ¿Cómo hacías para despertarte cuando vivías solo? ¿Y qué haces? ¿Cómo te cuesta despertar, nene? Si hubiera sabido, no me venía bien conmigo. Bueno, igual no te podés librar de mí. ¿Por? Y porque el contrato de alquiler dice que es por 2 años. ¿Y? Y hay una cláusula que también dice que tenemos que convivir por 2 años. No sabía eso. Me entró en los ojos. ¿Preparaste el desayuno? ¿Vos te pensás que yo soy tu mucama? ¿Lo preparaste o no? No. ¿Ves? Esto es mierda de murciélago. Por eso hay ruidos a la noche. A ver. No, no, no vayas a tocar. No, no voy a tocar, sí es mierda. Ya sé, pero esto transmite muchas enfermedades. Sobre todo a los chicos. Sí, pero acá no hay chicos. Bueno, pero puede verlos en un futuro. Ajá. Imagínate que si nosotros nos vamos de acá, se instala una familia con chicos. O podría quedarse a dormir uno de tus sobrinitos también. Sí. O instalan un jardín de infantes con un pelotero. Igual me parece que no habría que reírse tanto. ¿Por qué? Y porque puede que no falte mucho para eso. ¿Qué? ¿Estás con un atraso? Sí, y una semana. No, te estoy cargando. Boludo, no hagas chiste con eso. Ah, antes te parecía divertido y ahora es grave. Sí. ¿Te gusta eso a vos? Sí, ¿por qué? ¿Pero te calienta? Sí, ¿por qué? No sé, me parece imposible que te pueda calentar una cosa así. ¿Por qué? Boludo, basta de decir por qué. Bueno, ¿por qué te parece tan raro?
sé, me parece muy poco realista. Mirá las caras que pone la mina. Parece que la están matando. ¿Te parece poco realista? ¿Qué cara que está poniendo? Te digo que bastante parecida a la cara que pones vos. Sí, igual esa es mejor actriz que vos. No me pegues, te lo estoy diciendo en serio. ¿Qué me vas a decir a mí la cara que vos ponés cuando cogemos? Y lo mismo que yo te diga algo con respecto a la cara que yo pongo cuando cogemos. Solo vos podés verla. Sí, menos mal que la veo solo yo, porque te daría vergüenza verla. ¿Así por qué? ¿Querés ver la cara que pones? Sí, a ver. Espera. Así haces. Qué campeón. ¿Querés ver la cara que pones cuando acabas? A ver. Qué campeón. Así es. La cara de Pedro cuando acaba. La cara de Sofía cuando acaba. Mi primer orgasmo con Pedro. Nuestro primer orgasmo. El cuerpo de Sofía. El cuerpo de Pedro. Cuando nos sorprendió mi sobrino. Explicándole lo que acababa de ver. La vez que yo no tuve ganas. El striptease de Sofía. No, lo que más le gusta a Pedro. El mejor lugar. ¿El mejor lugar? El mejor lugar. Lo que más le gusta a Sofía. La maratón. Accidente. El atraso de Sofía. El Eva Test. Negativo. La vez que yo no quise. La fiesta, lo de Laura. Los celos de Pedro. Pelea. La reconciliación. La primera vez. ¿Te acordás? Sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar? ¿Cómo estabas? Estabas como loca, ¿no? Vos estabas como loco, no podías esperar ni un segundo para ir al cuarto. ¿Qué te haces? Y yo estuve bien. Sí. Para ser la primera vez estuviste bien. Estuve muy bien. ¡Qué campeón! Durante el acto sexual, una serie de neurotransmisores y hormonas inundan el cerebro, mejorando y amplificando la experiencia. Uno de ellos es la feniletilamina. La misma es una anfetamina natural producida en el cerebro que actúa en conjunto con el estrógeno en las mujeres y la testosterona en los hombres para causar una serie de modificaciones fisiológicas como la falta de hambre o sueño y el aumento de la energía física y la lucidez. También es en parte responsable de la sensación de sosiego y plenitud de los enamorados. Por su parte, la dopamina juega un rol preponderante en este proceso, siendo la secreción de esta la responsable de la intensa sensación de placer que se produce durante el orgasmo. La presencia de este neurotransmisor en el cerebro puede ser estimulada mediante el ejercicio físico o la ingesta de cafeína, carnes rojas, nueces y chocolate. Efectivamente, este derivado del cacao es capaz de ocasionar sensaciones de enamoramiento similares a las de la feniletilamina
y de placer, como en el caso de la dopamina. ¿Abrocha el cinto? Sí, que está trabado. Qué dolor que hay en esta casa. Y bueno, hace varios días que tendrías que haber lavado vos. ¿Yo tenía que lavar? Y sí, hace 4 días que vengo lavando yo. 4 comidas. Bueno, es lo mismo. ¿Pero qué te pasa a vos, eh? Yo recién llego, te encuentro lavando los platos, ahora me retás. Te pones unos dedos que parecen a tu vieja. ¿Cómo?
¡Sofía! El olor a mierda no es de los platos, es de los murciélagos. ¿Qué? Que el olor no es de los platos, es de los murciélagos. Te dije que nos están invadiendo. ¿Vos terminaste? No, seguí vos. ¿Qué pasó? Se trabó la persiana. ¿Se te trabó vos? No sé, yo quise subir y se trabó. ¿Entonces se te trabó vos? Bueno, qué sé yo si se me trabó a mí. Quise subir la persiana y se trabó, no sé. ¿Tiraste de la correa y se te trabó? Sí. A ver, déjame. Bueno, mañana llamo al portero para que la arregle. No, no vamos a llamar a ningún portero. Dejá, la puedo arreglar yo, ¿sí? Bajar el lado, ayúdame. A ver. ¿Tiraste de esta correa y se...? Sí, se traba. A ver, tira vos, dale. No, tira. ¿Qué querés que haga? Que tires de la correa igual que tiraste antes cuando se trabó, dale. Tira. Se traba. Ahí hizo el ruidito, ahora afloja. Tira otra vez, dale. ¡El dedo! Bueno, sacalo de ahí. Bueno, no es que lo puse a propósito, ¿sí? Vení, pasaste este lado. Vamos a hacer al mismo tiempo. No, yo levanto de acá, vos levantás de ahí. Al mismo tiempo, no. ¿Sí? Dale. No sé qué querés que haga. ¿Qué quiero que haga? Que ponga la mano ahí y levantamos. Esta es una cortina rollo. Pero todos no estos pedacitos sistema, van a subir. No entiendo cuál es el sistema. Bueno, ¿sabes qué? No tenés voluntad. Voy a buscar las herramientas y lo arreglo yo. ¿Qué haces acá hasta ahora? ¿Vos qué haces acá? Salí antes. ¿Quién está? Nadie. Déjame pasar. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué haces acá? Vino a arreglar la persiana. ¿Y por qué vino a arreglar la persiana? Porque hace una semana que está trabada, Pedro. ¿Pero te dije que la iba a arreglar yo? Pero vos no la sabes arreglar. ¿Cómo que no se arregla la persiana? No lo sabes. ¿Cómo que no se arregla la persiana? No, no lo sabes, te estoy diciendo. Por eso lo llamé. Está bien, no se preocupe. Mire que esto es producto de los murciélagos que están en el barrio, acá instalado hace como 5 años, por lo menos. Esto es producto de que cagan y mean sobre la ventana. Se hincha la madera y después no hay manera de subir o bajar la ventana. ¡Ya me pasó! Quédese tranquilo que yo se los voy a sacar. Está bien. Permiso. Ahora vengo. Nada, te dije que me iba a arreglar yo. No, hace una semana que te trabaja la persona. Estoy trabajando, ¿qué crees? Yo también trabajo, por eso lo llamé para que la arregle. Bueno, está bien, que te lo arregle el portero, que te lo arregle el portero. Sí, que la arregle el portero. ¿Necesita algo? ¿No escuchás que suena el teléfono? Hola. Sí, ya te lo paso. Para vos. Hola. Hola. Boluda.
2420. Después de la señal, deje su mensaje. Hola, Pedro. ¿Estás en casa? Bueno, a veces estás por llegar. Te quería decir que no cocines nada porque no voy a poder ir a comer. Porque no llego con el trabajo. Así que no me esperes. Bueno, te mando un beso. Chao. Este es el 942-2330. Después de la señal, deje su mensaje. Hola, Sofía. Bueno, todavía estarás en la consultora. Yo te quería decir que lo del teatro mejor lo dejamos para otro día. Es que me acordé que es el cumpleaños de Juliano y quedamos en ir a tomar algo con él y unos amigos. Y bueno, lo que quería decirte es que canceles las entradas. Bueno, te estuve llamando al celular, pero lo tenés apagado. Nada más, te dejo un beso y chao. Este es el 942-2330. Después de la señal, deje su mensaje. Hola, Pedro. Bueno, ya estamos todos. Se te debe haber hecho tarde. Estamos esperando para comer. Así que bueno, supongo que debes estar en camino. Así que este mensaje es un poco al pedo. Pero bueno, no importa. Te quiero. Chao. El problema de los murciélagos se resolvió cuando Pedro, finalmente, llamó a un experto en la materia. También se solucionó lo de la canilla que goteaba, la pérdida de gas en el calefón y la rejilla tapada que hacía que el baño se inundara. La obra de la esquina se terminó y desaparecieron los ruidos y el polvo. Lentamente, los problemas se fueron solucionando. Ahora, todo parecía en perfecto estado. Sofía y yo seguimos juntos, pero cada vez menos. Cada uno estaba con sus problemas. Sofía había dejado la consultora para trabajar en un programa de televisión. Se notaba que le gustaba más, pero le tomaba mucho más tiempo. Estaba todo el día fuera y llegaba cansada. Yo estaba empezando mi segundo año de residencia en el hospital, lo que significaba algo más de responsabilidad, pero la misma cantidad de horas. Se nos hacía difícil encontrarnos. Las cosas habían cambiado. La casa, en vez de ser el lugar en donde terminábamos juntos el día, ahora era un lugar de paso, un poco triste, un poco solitario. Por momentos parecía que la decisión de convivir había sido apresurada. A veces pasaba días enteros sin pensar en ella ni un segundo. Ella, según me dijo, a veces ni siquiera tenía ganas de volver a casa. Bueno, te decime lo que tenés que decir. ¿Entendés? No. No te entiendo. ¿Vos pensás que estamos bien? No, evidentemente no estamos bien. ¿Vos pensás que podemos seguir así mucho tiempo más? ¿Vos pensás que nos tenemos que separar? No, yo no dije eso. Bueno, pero ¿por qué nos tenemos que separar? ¿Por qué no podemos seguir juntos por mucho tiempo? No sé, Pedro. La gente se separa. Bueno, ¿y por qué tenemos que separarnos nosotros? No sé. Últimamente discutimos todo el día. Mis abuelos, por ejemplo, hace 40 años que están juntos y yo no los vi discutir nunca. Bueno, pero tus abuelos ya no se quieren, se soportan. No, yo sabía que ibas a decir eso. Además, ¿cómo van a discutir si están más muertos que vivos? ¿Por qué decís eso, boludo? Si no los conocés vos. Sí que los conozco, me mostraste fotos. O sea que con haberle visto la cara una sola vez vos ya te das cuenta. Sí, a esos tipos los conozco bien. Se hacen los amigos y lo único que quieren es cogerte. O sea que para vos Andrés me quiere coger. Sí, es evidente. Siguiendo tu lógica, todos mis amigos me quieren coger. Sí, puede ser. Y también tus amigos. No, mis amigos no. ¿Cómo es eso que te la pasas hablando mal de mis amigas y yo no puedo decir nada de tus amigos? No, yo no me la paso hablando mal. Simplemente digo que hay algunas de tus amigas que me parecen un poco... ¿Un poco qué? Un poco frívolas.
Y un poco tontas también. Vos te debes creer muy inteligente. Yo soy más inteligente que algunas personas. ¿Más inteligente que yo, por ejemplo? No. No des vuelta a lo que estoy diciendo. Vos dijiste que en este país la gente que no trabaja es porque no quiere. No, yo dije que en este país hay mucha gente que no quiere trabajar. Que es muy distinto a decir que todos los desocupados no quieren trabajar. Bueno, pensé que habías dicho que todos los desocupados no quieren trabajar. No, ¿cómo voy a decir eso? ¿Estás loca? No, no estoy loca, pero ¿cómo crees que reaccione? Dijiste delante de todo el mundo que te fuiste a vivir conmigo para no comprarte un perro. No, pará. Era una broma, no seas tan susceptible. La situación no está para bromas. ¿Qué situación? No sé, no es el momento ni el lugar para hablar de esto. Mira, yo no sé si será el mejor momento o el mejor lugar, pero algún día tenemos que hablar de estas cosas. Estoy cansada de hablar, señor, para pelear, ese es el tema. Pero si esta vez la empezaste vos, yo quería que pasemos un lindo día, que estemos bien, y vos lo único que haces... ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Qué hago qué? Ahora la culpa de todo la tengo yo, todo lo hago mal. Y sí, te empeñas en crear situaciones que a mí me pongan como el orto, en crear situaciones que a los dos... Bueno, basta. Basta vos. Bueno, tranquilicémonos un poco. Estábamos hablando bien. Sí, estábamos. No empieces de nuevo. Ya está. Nosotros no estamos así por discutir tanto. Las discusiones son una consecuencia, no la causa de esto. ¿Por qué hablas así? ¿Así cómo? Así, con ese tono. ¿Vos te das cuenta que todo lo que yo diga a vos te molesta? Tranquilo, Jason. Todo estará bien. El gran jurado es solo otro público. Salud del gran jurado, jueves 12 de octubre. Salimos caminando de Munan con dirección a Granada. Y yo estaba cambiando de opinión respecto a algo. ¿Sobre la apuesta que colocó? Sí. Así que dejó a su esposa. Beta no quiso venir conmigo. Y cuando regresó, ya estaba muerta. Sí. Así que regresó a Nunan a pedir ayuda. Así es. Pero no sin antes usar el celular de su esposa para hacer una llamada a su hijo. Creo que entré en pánico. ¿Pánico? ¿Qué le pasa? Porque acababa de hacer. No es que estoy con una nariz tapada, ¿qué bueno, pasa? Bueno, sonate la. No son mocos, es como agua, no sé. Mira, ¿ves? Me sueno, no tengo moco, ¿no? Estaban en medio de un divorcio. Divorcio en el cual se buscaba la custodia absoluta de su hijo. No hay moco. Creí que sería mejor por el momento que Sara viviera conmigo. Aun cuando la niña no sea suya. Tome los plufitos. Esa pequeña. Señor Vega, ya pudimos establecer que usted no puede ser su padre a través de su acta de nacimiento. Eso no cambia. Deja la patita quieta. Che, deja la patita quieta, me estás moviendo todo. ¿Quieres un chicle? No, no como chicles en la cama. ¿Un pedazo de papel? Yo soy el padre de esa niña. Y no importa lo que Betan haya dicho. Así era como lo amenazaba. Con llevarse a la niña de su lado. Teníamos un acuerdo. Pero ella lo revocó. Ella no tenía ese derecho. Ella podía probar que usted no era el padre biológico. Y sin eso, no tenía esperanza de conservar a Sara.
Últimamente no podemos hablar. No nos entendemos. Y ni siquiera hacemos un esfuerzo por entendernos. No sé qué decirte. No sé. Yo también quiero que estemos bien. Pero a veces cuando estoy con vos me siento sola. Con Pedro decidimos irnos un fin de semana a San Clemente. Queríamos estar unos días solos y ver si las cosas mejoraban. Pedimos unos días en nuestros trabajos, Pedro reservó una habitación y salimos a la ruta. Creo que los dos pensábamos en el viaje anterior a Necochea como el momento al que queríamos volver. En el kilómetro 140, mientras atravesábamos Lezama, atropellamos a un hombre. Thank you.
Por suerte al hombre no le pasó nada grave, pero el viaje se había terminado. Hola Pedro, hola Sofía. ¿Estás ahí? Bueno, quería hablar con vos. ¿Todavía estás enojado? Yo sé que estuve mal. Creo que los dos estuvimos mal. Pero no sé, no me tendría que haber ido así. Por ahí si me quedaba y hablábamos... No sé. Es que estoy cansada de pelear, ¿sabes? Estoy acá en un locutorio. Y estaba pensando que en unos días van a ser 2 años que estamos juntos. 2 años es mucho tiempo. Y me doy cuenta que no puedo estar sin vos. Te amo. Bueno, chao. Hola Pedro, hola Sofía. ¿Estás ahí? Bueno, quería hablar con vos. ¿Todavía estás enojado? Yo sé que estuve mal. Creo que los dos estuvimos mal. Pero no sé, no me tendría que haber ido así. Por ahí si me quedaba y hablábamos... No sé. Es que estoy cansada de pelear, ¿sabes? Estoy acá en un locutorio y estaba pensando que en unos días van a ser 2 años que estamos juntos. 2 años es mucho tiempo y me doy cuenta que no puedo estar sin vos. Te amo. Bueno, chao. ¿Qué pensás? Nada, ¿vos? Nada. Paulatinamente, las reacciones que causa la feniletilamina y otros neurotransmisores dejan de surtir efecto en el córtex cerebral, el cual sufre un proceso de acostumbramiento a la liberación de estos por parte de la capa límbica. En un lapso que varía entre los 18 meses y los 3 años, inevitablemente, el amor químico decae. Algunos antropólogos evolucionistas afirman que esta característica genética perdura en nuestra especie como un medio de garantizar la procreación y la supervivencia. El ser humano recién nacido necesita de ambos progenitores para sobrevivir las primeras etapas de su vida. Mientras que tanto la madre como la cría se encuentran desprotegidos y débiles durante y después del parto, incapaces de conseguir alimento o protegerse de posibles peligros, es el padre quien debe cumplir con estas tareas. De no mediar un factor que hiciera que el macho continúe con la hembra luego de satisfacer su impulso sexual, él mismo se alejaría, poniendo en peligro la supervivencia de la cría y la continuidad de la especie. Esos 2 años y medio de promedio en los cuales esa inexplicable atracción bioquímica, el amor, perdura, son suficientes para que una pareja se conozca, conciba y den como resultado un nuevo ser humano.
entiendo nada, ¿no? ¿Qué es lo que no entendés? Esto. No entiendo por qué. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué vos estás así? ¿Por qué estás llorando? No, no sé. No pasó nada que no haya pasado antes. Vos me dijiste a mí algo que a mí no me gustó y yo te contesté. ¿Qué? ¿Qué fue lo que yo te dije que a vos no te gustó? No sé qué es lo que me dijiste, igual no quiero seguir peleándome. No, yo tampoco quiero seguir peleando, pero quiero saber qué fue lo que yo te dije que a vos te molestó tanto. Basta, Pedro, esto va a terminar mal y vos lo sabes, no quiero seguir. Sí, ya lo sé. Bueno, por eso. ¿Por eso qué? ¿Qué querés? ¿Seguir peleándote? No, no quiero peleándote. Seguir, quiero saber qué fue lo que yo hice para que vos te pongas así. No es algo que vos me dijiste, tampoco no sé lo que es algo que estamos mal hace mucho tiempo, eso es. Parece que no me soportaras. Que yo no te soporto, a mí me parece que vos sola que no quieres seguir con esto. ¿Por qué me decís eso? Lo único que quiero es estar bien con vos. Vos te das cuenta de que no podemos estar juntos, ¿no? Yo no sé. ¿Qué es lo que no sabes? Que no sé, que yo no estoy seguro de que tengamos que separarnos. No, yo tampoco estoy segura, pero no podemos seguir así. Nos estamos haciendo mierda. Estamos haciendo mierda, basta, 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 terminando. Nos estamos haciendo mierda, tenemos que separarnos. Que yo te hago mal, que vos me haces mal a mí, terminando. Pero me tenés harto. Sí, ¿qué querés que haga? Me tenés harto, siempre la misma conversación, siempre la misma conversación. Pero vos querías hablar, pero no podés parar claro de decir, hablar, de bardearte un segundo. Yo te bardeo, sí. ¿Sabes lo que te pasa a vos? ¿Sabes lo que te ¿Qué pasa es lo que vos? Me pasa? ¿Qué? Nada. Decímelo. Nada, no te digo pero nada. No te quedes, decime las ya cosas. Está, listo, ¿por qué listo, no me querés hablar? Listo. Yo me voy. Date. ¿Estás harto de mí? Sí. Para, no te vas. No te vas. No, ¿a dónde te vas a ir? Bueno, hablamos. No, ¿sí? No, primero estamos hablamos, hablando, no te vas a ir. Hablando, no te puedes decir no, que hablamos. No, si estamos no, peleando. No, quiero sí, que hablemos. No, bueno, no, si no estamos quiero peleando, hablar. Ya no Pedro, peleamos. Soltame, no te lo voy a soltar. Pedro, que soltame, quedas, te lo pido, por favor, me quiero hasta ir. Que te lo digo en serio, no me quiero quedar. ¡Soltame! ¡Me quiero ir! Una semana después,
Sofía pasó a buscar sus cosas y al poco tiempo alquiló otro departamento. Pedro se quedó en ese hasta que se venció el contrato y se mudó uno más chico a 2 cuadras de donde vivió con Sofía. 2 años después se cruzaron en un colectivo lleno de gente, pero fingieron no verse. ¿No me dijiste al final? ¿Te gustó la obra? Sí. ¿No te gustó? No, 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 es que no me gustó. Me pareció rara. Y se me hizo un poco larga. Eso fue, sí. Es un poco larga. Sí, pero igual tiene ideas interesantes. ¿Cuáles? La mina de blanco, por ejemplo. La mina de blanco, yo no entendí qué era. Es la protagonista más joven. No. Va, no sé, no puede ser, porque si todo el diálogo, toda la obra tienen diálogos las dos. No puede ser. Claro, no. No. No, no puede ser si tienen diálogo durante toda la obra. Las dos no, no puede ser la misma, ¿no? No entendiste nada vos. Para mí que la mina de blanco era la muerte. ¿La muerte? Sí. Sí, tenés razón, la muerte. Que la venía a buscar. Entonces tiene un final triste. Tiene un final triste. Es verdad. Sí, no está bueno. ¿Te gusta esta canción? Sí, hace mucho que no la escucho. ¿Por? ¿Qué es de esas canciones que a todo el mundo le gusta, pero nadie se anima a decirlo? Yo no tengo problema en confesar que me gusta. Yo tampoco tengo problemas en confesar las cosas que me gustan. ¿Ah, sí? Sí. ¿De qué te reís? ¿Vos de qué te reís? No me estoy riendo, estoy sonriendo. Yo estoy acordándome de lo del barco y que tenía ganas de verte. Y... Ma che solo chi vano, oggi è il luogo che i nostri camminano insieme, ingannati nel parco che altri amanti guardano, i nomi nostri accanto ai loro nomi, dentro un cuore. Quanto ce l'ha, tenesse in mezzo al vento, chi corrono amati sulle strade vuote, chi corrono a rifugiarsi sotto un tetto, o passano il tempo in qualche caffè. E alcune mattine d'inverno e di freddo mi trova da solo seduto sul letto e guardo all'intorno la stanza deserta e la giornata sembra una mare incerta. Dalla finestra guardo all'altra gente che si sveglia e trova qualcuno accanto, chi pensa che quelle cose siano eterne, ne si sente protetto, si sente a salvo. Finito il sogno e non so che fare, una cieca, una scemo, voglio diventare. È finito il sogno e ora sto vagando, cerco di negare che ti sto cercando.
torno a casa vuoto di speranza, triste e solitario nel guardare la luna. Lo so che lontana quella stesa luna ti sta illuminando. Eppure le strade nostre mi sembrano ormai trascurate da Dio, e nelle vetrine ho paura di trovarti e di trovar tutto quello che era mio. E penso che forse sta stessa canzone che ora sto cantando per dimenticarti talvolta sveglierà la tua emozione per senza sapere che sta a nominarti. È finito il sogno e non so che fare, un cieco, un scemo voglio diventare. È finito il sogno e ora sto vagando, cerco